Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Curadores, programa número 23 de Arte y Diseño, todos los viernes a las 12 de la noche, acá por A24. Tengo el honor, la alegría y la felicidad de presentar a mi compañera Gaby López, diseñadora de interiores. ¡Hello, Gaby! Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de Curadores, donde les vamos a mostrar lo que seleccionamos de arte y de diseño, junto con mi compañero de todos los viernes, el señor Fernando Gabriel Entín. Recordarles antes de empezar que ya saben, nos pueden encontrar a partir de mañana en nuestra página de Facebook Curadores, donde van a poder volver a revivir la emisión de este programa, y también en el canal de YouTube poniendo Curadores AD podés ver cualquiera de las entrevistas que le hicimos a todos los diseñadores y a todos los artistas a lo largo de todo el año. Y por supuesto también en las demás redes, @curadores en Instagram y en Twitter. ¿Qué te parece, Fer? Me parece maravilloso, Gaby. Sí. ¿Querés empezar? Estoy lista. Entonces, comienza diciembre, comienza el calor, ¿y por qué no nos damos un piletazo y comienza Curadores? A la una, a las dos... y a las tres. Hoy en Curadores tenemos unos entrevistados de lujo. Entrevistamos al artista chileno Alfredo Jarre en el Parque de la Memoria y nos cuenta todo sobre su obra actual. Estuvimos presentes en el Centro Cultural Recoleta para charlar con el arquitecto argentino más reconocido internacionalmente, César Pelli. Y también visitamos el estudio de la arquitecta Mónica Melem, gran representante del interiorismo. No te muevas de tu asiento, quédate ahí quietito, que está empezando... Curadores de Arte y Diseño. Nuestro primer entrevistado de esta noche en Curadores es Alfredo Jarre. Es el artista chileno más relevante de la escena del arte internacional contemporánea en los últimos 30 años. Su obra conceptual marca un hito en la crítica de las discriminaciones políticas, sociales y económicas que ocurren en nuestro mundo actual. Es un honor tenerlo en Curadores y esta es la primera entrega que le hicimos. Alfredo Jarre, un artista chileno contemporánea. Vamos. Estamos en todo el país, por eso nuestro compromiso no tiene límites. Grupo Oslo. Yo quería ser artista, pero mi padre pensó que era una muy mala idea y me convenció que estudiara arquitectura. Y la verdad es que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Yo me considero un arquitecto que hace arte y todo lo que hago es seguir la metodología del arquitecto. Para un arquitecto el contexto lo es todo. Lo que yo hago como artista es reaccionar al contexto, el contexto específico donde voy a actuar. Por lo tanto, me considero un arquitecto haciendo arte. Yo no trabajo con técnicas, yo trabajo con ideas. A mí me interesa el proceso de pensar. Yo diría que el 99% de lo que hago es pensar, pensar y pensar. Acumulo una cantidad enorme de información antes de crear. Mi disciplina quiere ser una disciplina responsable, es decir, tengo que llegar a acumular una cierta cantidad de información para sentirme responsable ante la situación ante la cual me enfrento. Y solamente cuando creo haber entendido el contexto, ahí empiezo a crear. Pero tengo que llegar a ese punto. Y para llegar a ese punto pueden pasar a veces meses, a veces años. Porque en mi filosofía ha sido siempre: para poder actuar en el mundo necesito entender el mundo. Por lo tanto, cada proyecto es un mundo en sí y me dedico a pensar en él para entenderlo y después actúo y ahí aparece la obra de arte. La forma está determinada por el contenido y por la función. Eso es lo que hace la arquitectura.
Es decir, la forma no es gratuita. El contenido me va a decir, tengo que hacer una película, o tengo que hacer una escultura en madera, o tengo que hacer una obra con agua, o tengo que hacer una obra de teatro, tengo que hacer una fotografía, tengo que hacer un poema. Eso está dictado por el contenido de la obra. Por lo tanto, mi obra no tiene nada que ver con materiales. Los materiales, la técnica, está al servicio de la idea. El arte es comunicación, y comunicación requiere un lenguaje, y un lenguaje requiere un vocabulario. ¿Y cuál es el objetivo? Es comunicarse con la audiencia. Desde mi punto de vista, si no hay comunicación con la audiencia, no hay arte. La comunicación tiene que existir. Pero si te fijas en la definición técnica de comunicación no se trata de enviar un mensaje al vacío. Eso no es comunicación. La comunicación ocurre solamente cuando hay una respuesta del espectador. Si no hay respuesta, no hay comunicación y no hay arte. Eso te explica el gran vacío que existe hoy entre la población en general y el arte contemporáneo. Porque no hay comunicación. Porque la mayoría de los artistas no hacen ese esfuerzo de comunicar. Por eso para mí es importante, cuando creo una obra, que hayan elementos que van a comunicar con la audiencia. Se dice que un artista, en el fondo, repite la misma obra toda su vida. Y en el fondo, tal vez se podría decir de que mi trabajo siempre hace una constatación y una pregunta. La constatación es, ¿cómo hacer arte en el mundo en el cual vivimos hoy? Y la pregunta que hago también es tal vez la pregunta con la cual inicié mi trabajo de artista en los años 70 en Chile, durante la dictadura, que se llamaba justamente, ¿es usted feliz? A pesar de estar tratando otros temas en otros lugares del mundo, en el fondo, el espíritu de la obra sugiere esa pregunta, ¿es usted feliz? Estamos en todo el país, por eso nuestro compromiso no tiene límites. Grupo Oslo. Blaistein presenta siempre a nuestros protagonistas de aquellos que les da el piné. En este caso creo que él es el piné mismo, propiamente dicho. Estoy hablando del arquitecto tucumano César Pelli, que pasó por Argentina. Lo teníamos acá, donde grabamos Curadores en el Centro Cultural Recoleta. No nos íbamos a perder de entrevistar a tal vez el argentino arquitecto más reconocido internacionalmente. Desarrolló su carrera en los Estados Unidos. Curadores lo entrevistó a César Pelli y este argentino tucumano tan talentoso pasó por acá y nos dijo esto. Con 88 años cumplidos, el arquitecto tucumano César Pelli sigue trabajando con la energía de un joven de 20. Autor de rascacielos impactantes, con revestimientos vidriados y diseños escultóricos, Pelli ganó fama mundial. Tal vez su obra más emblemática sean las Torres Gemelas Petronas en Kuala Lumpur. Pero también ha diseñado la primera ampliación del Museo de Arte Moderno y el World Financial Center, ambos en Nueva York. O el Centro Financiero Internacional de Hong Kong o la Torre de Cristal en Madrid. En Buenos Aires, realizó la Torre del Bank Boston, la Torre YPF y la última, todavía en construcción y también en Puerto Madero, es la Torre del Banco Macro. Pelli es símbolo de diseño responsable y arquitectura sustentable. No sé si hay constancias obvias, estéticas, pero en todos mis proyectos yo trato de hacer el edificio más responsable posible. Es decir, un edificio que responda a las necesidades
de los usuarios, a las necesidades del barrio, a las necesidades estéticas de la cuadra y a las necesidades ecológicas de hoy. El arquitecto tiene muchas funciones. Quizás la principal función es la responsabilidad social que tenemos los arquitectos, es decir, de hacer edificios que contribuyan a hacer las mejores ciudades posibles. Incorporar la cultura de la ciudad en que uno trabaja es siempre difícil, sobre todo si son ciudades en países extranjeros. Lo que hacemos es visitar el terreno, hablar con la cantidad de gente común posible, leer libros y meterte en eso. Es un proceso que a veces nos lleva 3-4 meses y no comenzamos a diseñar hasta que sentimos que entendemos lo suficientemente bien la cultura de la sociedad. Y la seguimos aprendiendo y seguimos corrigiendo hasta que el edificio esté construido. Decano de la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Yale y medalla de oro del American Institute of Architects, Pelli arribó desde New Haven, donde dirige su estudio, para recibir la distinción de personalidad destacada de la cultura de Buenos Aires. Además, presentó en el Centro Cultural Recoleta la muestra fotográfica Arquitecto Global. La muestra se llama Arquitecto César Pelli, Arquitecto Global, simplemente reflejando una realidad actual, que estamos trabajando en todo el mundo y tenemos que adaptarnos a diferentes códigos, diferentes leyes, diferentes culturas, diferentes maneras de construir. Ese es el mundo del arquitecto de hoy, es mi mundo hoy. Una muestra de arquitectura de verdad significa poner todos mis edificios uno al lado de otro, lo cual es imposible. Así que lo que uno ve en las muestras son fotos de los edificios, lo cual ya de por sí es muy limitado. Refleja la vista del fotógrafo y no la realidad del edificio. Pero es lo más cerca que podemos hacer. César Pelli es una personalidad destacada y nos dimos el lujo de tener su palabra en Curadores. Y hoy en Curadores arranca la agenda de la semana. Es una agenda jugosa, así que apúrese, agarre lápiz y papel, que arranca la agenda. Y Muntref Artes Visuales, que es el museo de la Universidad de 3 de Febrero, nos presenta una excelente muestra fotográfica e inédita. Anne-Marie Henrich, Estrategias de la Mirada. ¿Cómo será? ¿Por qué no vaya? Vaya, visítela hasta el 31 de mayo, 2015. Ojo que es Valentín Gómez, 4838. Y esto es Caseros. Muntre, récord. Y antes de recomendarle la muestra, quiero felicitar a Gachi Prieto Gallery, que se mudó de galería a Villa Crespo, a la calle Aguirre 1017. Para vos, Gachi Prieto, muchas felicidades. Y el que recorra la galería va a encontrar una muestra exquisita de dibujos e instalación de Maxi Rossini. Se llama Ejercicios, no se la pierda. Empezó diciembre y tiene tiempo hasta el 30 de diciembre. Gachi Prieto, este beso es para vos. Y la Galería Elsie del Río Arte Contemporáneo nos trae la muestra de Fernanda Cohen, excelente ilustradora, dibujante y artista. En este caso, desembarca en la galería en la calle Humboldt 1748 100 dibujos de bebés. Esos momentos de alegría y de llanto. Tienen tiempo hasta el 30 de diciembre. Vaya, recorra. Buen año.
Ahora tenemos una nota con una de las mujeres que probablemente sepa más de diseño de la Argentina. Estoy hablando de la arquitecta e interiorista Mónica Melem. Ella ha sido presidenta de Dara, ha participado en la creación de Gris Dimensión, una de las casas más emblemáticas de diseño de la Argentina. Es representante de la firma Gervasoni en su local de Manantiales, en Punta del Este, donde se comercializa toda la colección de esta firma tan importante de diseño italiano. Y la fuimos a entrevistar para que nos cuente su mirada de diseño. Mónica Melem en Curadores. Yo me dedico principalmente al interiorismo y a todo lo que tiene que ver con el mueble. Soy una fanática de mueble, represento firmas italianas hace muchísimos años, ya 25 o 30 años, y tiene una gran influencia en mí y por eso me interesa dedicarme más que nada al interiorismo. Soy arquitecta, pero mi preferencia es el interiorismo. Lo más importante de las funciones dentro del interiorismo, no sé si es la principal, pero son tres, son: uno, vos tenés un cliente con una forma de vida. El interiorismo marca un estilo de vida, ¿sí? Tiene mucho que ver si es separado, familia con hijos, no son iguales. Segundo, el espacio. Uno no puede abstraerse del espacio. Es muy distinto que yo diseñe un departamento acá o una casa de fin de semana. Son dos geografías, dos luces, dos cosas totalmente distintas. Y la tercera, para mí, es la elección para cada cliente del equipamiento que se va a hacer o cómo se va a tratar todo el interiorismo de acuerdo al gusto y las necesidades de ellos. O sea, son tres cosas bastante necesarias. Yo siempre trato de hacer alienar un poco la parte arquitectónica o interior, hacerlo lo más caja liviana que hay. Y trato de ponerle mucho el acento en los muebles y los objetos, o sea, no está todo cargado. Una vez una clienta me dijo algo muy simpático, me quedé pensando, me dijo, vos haces espacios muy aéreos, donde no están atiborrados, donde, digamos, circula el aire, son livianos, pero no quiere decir que livianos, que no tengan por qué tener muebles pesados, pero trato de no cargar demasiado. Soy muy fanática de todo lo que es algodón, lino. Trato de no poner mucho poliéster. Me gusta la nobleza de la tela, de las organzas. O sea, en realidad es como si hago lindo o feo. Nada es lindo o es feo. Para mí todo depende de cómo lo uses, ¿entendés? Y eso también tiene que ver con el buen gusto. No es que haya mal gusto, es que se mal emplea el gusto, ¿entendés? Entonces, para mí pasa eso también con los materiales. Puedes decir mármol, un material súper noble y lindísimo. Si lo mal empleas, ¿cómo lo llamás? ¿Mal empleado o mal gusto? La funcionalidad es vital, es vida. Yo, si no le puedo responder a mi cliente a nivel funcional y darle una calidad de vida, por más que se lo haga lo más lindo, no le sirve porque no funciona. Primero, para mí el espacio tiene que ser ético, tiene que ser correcto. Las medidas están, somos seres humanos, no hay que pensarlo mucho. Después vamos a lo decorativo, lo lindo, lo feo, ¿entendés? Pero si no, la parte primera, la funcionalidad, no está bien resuelta, la segunda parte murió, no sirve. Soy Mónica Melhem, difícil definirme, prefiero no definirme, sino un amante de los espacios y del interiorismo y de la gente, la geografía y el lugar, nada más que eso. Vamos con la segunda entrega de Alfredo Jarre, que nos presenta estudios sobre la felicidad en el Parque de la Memoria. Es una gran muestra retrospectiva que incluye Punto Ciego, una obra producida para la Argentina. Vemos la nota con curadores ahora. Thank you.
Ese mundo interior que tengo, igual que todos los demás artistas, a mí no me interesa desplegarlo en lo más mínimo. Y de hecho, cuando este arte de los otros artistas despliega su mundo interior, a mí no me representa el menor interés. Porque a mí me interesa el mundo real. Y del mundo real, a mí me interesa el hecho de que es un mundo injusto. Y a mí no me parece que está bien. A mí no me gusta el estado del mundo. Y yo quiero cambiarlo. Entonces, cada obra en el fondo es un intento quijotesco de cambiar el mundo. Y eso es lo que hago. Cada obra es un modelo de pensar el mundo. Un mundo específico, no es un mundo vago. Estoy hablando de esta temática en este lugar preciso, en este momento preciso. Y eso es lo que hago como artista. Estamos en el Parque de la Memoria, en Buenos Aires, donde estoy haciendo una muestra retrospectiva de la obra temprana de mi carrera, en los 70 y 80, que es obra que hice en Chile durante la dictadura y después que seguí haciendo desde Nueva York en los años 80. Obras que tratan sobre el tema de Chile, la dictadura, el dolor de esa época. Y además de esta muestra retrospectiva, fui invitado a crear una obra específica para el Parque de la Memoria sobre el tema de la dictadura argentina. Y he creado una obra nueva que se llama Punto Ciego. Punto Ciego es el punto negro de la historia de ustedes, pero también de Chile y de América Latina. De cómo es posible que un país, o más de la mitad de un país, se dedique a una dictadura. Y el apoyo que tuvo en la población. Trata de muchos temas. Trata sobre todo de esa espera angustiosa que muchos de ustedes aquí en Argentina aún siguen viviendo. Y eso tal vez es una de las cosas que más me ha impresionado. Porque en Chile prácticamente se ha dado vuelta la página. Cuando acá tú abres los periódicos, miras la televisión y los efectos de la dictadura están aún vivos, presentes. Todavía hay fotografías, avisos de gente que buscan, aún después de tanto tiempo. Y esa espera imposible, es la que tal vez he querido plasmar en esta obra. Cada obra responde a un momento determinado en un contexto determinado. Algunas obras sobreviven el tiempo y se pueden leer correctamente 100 años después y afectan. Y se pueden extraer una serie de lecciones y conclusiones sobre ciertas obras. Otras obras no resisten el tiempo y pierden totalmente su valor. Espero que algunas de estas obras aún puedan hablar a la Argentina de hoy y que de aquí se pueden extraer algunas ideas, algunos pensamientos sobre el mundo contemporáneo, sobre la política, sobre los derechos humanos. Pero eso dependerá de la lectura que se haga de la obra y eso se lo dejo a los espectadores. Mi nombre es Alfredo Jarr. Y llegamos al final, señores. No, terminó. Gaby López, yo sí. Estoy para media hora más de programa. Y bueno, pero se terminó. Así es lo bueno, rápido, corto, efímero. Bueno,
¿Vamos al Parque de la Memoria a recorrer la muestra de Alfredo Jarre? Sí, me encanta. Es un paseo que no se lo pueden perder. El parque es increíble y el artista, por supuesto, genial. También que vengan al Centro Cultural Recoleta. Les recomendamos a ver la muestra de fotografía del genial arquitecto argentino César Pelli, que es una oportunidad. Y llegó el final, nos vamos, Fernando. Lamentablemente le tenemos que decir adiós. No nos vamos a olvidar de decir que nos pueden encontrar, si nos extrañan mucho, mañana en las redes sociales. Pueden revivir este programa en nuestra página de Facebook, en Curadores, y también a través de Instagram y Twitter, @curadores. O todos los viernes a las 12 de la noche acá, por A24. Por chau, Gaby. Chau, gente. Buen fin de semana para todos. Que la pasen lindo. Arte y diseño. Chau. Vamos, recorra. Chau.